Continuamos con más información. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una historia de despojos en aras de la modernidad. Vamos contigo, Georgina García, adelante. Buenas tardes nuevamente. Pues esta historia de despojo de tierras ejidatarias y particulares por la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se remonta al año de 1951, cuando el gobierno del Estado ve la necesidad de convertir el campo aéreo Las Ánimas en esta terminal aérea internacional. El ejido El Zapote fue uno de los afectados en aras de la modernidad de Guadalajara. Los campesinos fueron desplazados de sus tierras en un hecho que se legitimó en un decreto expropiatorio del 19 de septiembre de 1975 y que 45 años después fue invalidado por presentar vicio de origen, una sentencia definitiva del juzgado tercero de distrito en materia administrativa. Las 95 personas que conforman actualmente el ejido El Zapote, en su mayoría heredaron de sus padres la defensa de 307 hectáreas que hoy son del aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla. La lucha la han llevado en tribunales, en toma de instalaciones y manifestaciones que desde el año pasado se volvieron recurrentes a raíz de que el gobierno federal ha evadido cumplir diversas resoluciones como la emitida el 14 de abril del 2016 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, en la que se le ordena pagar a valor comercial esa extensión territorial. Desde entonces, los ejidatarios iniciaron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por una indemnización justa. Con sus estimaciones, tendrían que recibir al menos 2.600 millones de pesos y han tenido ofrecimientos de apenas 61 millones. En este proceso han denunciado que el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, pues litiga en su contra luego de que 7 ejidatarios y 5 abogados fueron aprehendidos en el desalojo de un predio contiguo a la terminal aérea que se llevó a cabo, hay que recordar, en abril pasado. En los últimos 3 meses las negociaciones se llevaron a cabo fuera de las cámaras, en silencio, y los ejidatarios del Zapote lograron un acuerdo que también incluía el pago de los predios que se necesitan para la segunda pista y ampliación de talleres, que también están en su posesión. Sin embargo, el gobierno federal retrasó nuevamente la firma de un convenio y esto pues enojó a los ejidatarios que el día de ayer volvieron a manifestarse en carretera Chapala. Después de esta protesta, el oficial mayor de la dependencia federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rodrigo Ramírez, se reunió con los líderes del ejido El Zapote y tras esta plática se comprometió a regresar la próxima semana con un planteamiento concreto que por fin, pues, aunque sea redundante, pues ponga fin a este conflicto. Escuchemos ahora a Rodrigo Ramírez. Bueno, los acuerdos siempre se han respetado, quiero ser muy enfático y quiero reconocer en esta oportunidad, por supuesto, la entereza, la veracidad y las buenas formas con las que se han conducido el núcleo agrario. Es para nosotros muy importante que estas negociaciones siempre se han dado de muy buena voluntad y siempre se han dado buscando lo mejor para ambas partes. En el caso del gobierno de la República, es innegable que debemos de cumplir con la ley como servidores públicos y sobre todo por respetar, como ya dijimos, los derechos a donde nos diga la ley. Somos respetuosos de la ley, por supuesto. Pero entonces, ¿sí? Los acuerdos, sí, claro, los acuerdos se han respetado cabalmente, todos y cada uno, y este último que acabamos de tener hoy, que tiene vigencia para la próxima semana, nos permitirá, yo creo que ya darle un sentido muy cercano y definitivo a este asunto. ¿En qué consiste esto? No lo puedo revelar porque ustedes comprenderán que revelar los acuerdos sin el consentimiento del núcleo es una cosa grave y además entorpecería de alguna manera las negociaciones. Ellos representan a un núcleo muy importante de personas que merecen también tener derecho en sus privacidades. El funcionario federal incluso fijó un plazo para finiquitar a los casi 100 ejidatarios. Estamos perdiendo la comunicación.
Vemos ya muy cercano el camino, el fin de esta situación y sobre todo dar solución al núcleo a sus demandas. Lo vemos ya muy cercano. ¿Cuándo podría darse este fallo? Platicamos ahorita, hay una reunión la próxima semana, voy a regresar acompañado de mi equipo jurídico para hacer un planteamiento ya muy, muy formal y muy serio sobre el fin de este asunto, que podrá darse, esperemos, queremos de todo corazón que sea antes de que termine junio. Adelante, Gina. Adelante, Georgina García. Comunicación con Georgina García, pero bueno, ya están hablando de estos plazos, de que quieren que antes de que termine junio ya quede completamente saldado este enorme conflicto de tantos años. Gina, te escuchamos. Bueno, no tenemos ya comunicación con nuestra compañera Georgina García. Pues ahora sí que ¿dónde nos pueden firmar para que ya se acabe este conflicto? Ya resolviendo las cosas a favor de los ejidatarios y todos contentos, pero bueno, también de alguna manera a favor de quienes habitan y habitamos en la zona metropolitana de Guadalajara, que ya durante bastantes ocasiones se ha padecido el problema por la falta de acuerdos. Pero te escuchamos, Georgina, adelante. Hola. ¿Sí? Bueno, vamos. Problemas ya con la telefonía, usted lo sabe, de repente falla bastante la conexión en la telefonía celular. Bueno, lo más destacado es lo que ya se ha venido justamente comentando por parte de nuestra compañera en esta historia que nos relata, de que, bueno, ha sido de despojos en aras de la modernidad y plazos se marcan continuamente sin que se termine por cumplir. Gracias a nuestra compañera Georgina García por esta información. Bueno, nosotros continuamos y aprovechamos para agradecer sus comentarios a propósito de lo que fincó, la postura que fincó el gobernador en sus redes sociales. Hemos recibido algunos comentarios también a través de Facebook y los agradecemos y compartimos. Gloria Judith Sandoval dice, no es estupidez, es verdad lo que el gobernador dice. Está consciente del cambio en el mundo y si el calentamiento global está acabando con las especies y con nosotros, entre más ecológica sea la ciudad, más vamos a vivir sin enfermedades. Necesitamos, dice, sanear a nuestro planeta y por algo se empieza. La ecología es lo que debemos ya implementar en todas las ciudades y los estados y cuidar todos. Se terminó la anarquía, la gasolina ya no tiene que ser. Dice, hay que implementar carros ecológicos para que nuestro medio ambiente sea protegido por todos, a sembrar árboles en los lugares que, dice, que mentes contrarias al medio ambiente han destruido. Vamos, cuidemos nuestro medio ambiente, apoyemos las leyes que son sabias y que están apegadas a nuestro tiempo, es lo que nos dice Gloria Judith Sandoval. Pues esperemos que también así apoye el tema de las calandrias, que no sean motorizadas. Mari Limón Velarde dice, entonces no gasten, si de todos modos su ley será, con solo pararse en donde están las ciclovías, te das cuenta que están mal hechas. Como bien dicen, cada cabeza es un mundo y las opiniones son muy variadas en torno a este tema de las ciclovías, depende del cristal con que se esté mirando. Insisto, habrá que ver también el plan rector de las ciclovías y si hay esta conexión entre las que están realizando los ayuntamientos, los municipios y la que lleva a cabo el gobierno del estado. No debería de estar peleando una cosa con otra, sino que, pues bueno, habría muchas opciones. Ya leíamos una de no ir en avenidas principales las ciclovías, pero pues bueno, como dice José Ángel, cada cabeza es un mundo, se pueden llegar a los acuerdos. Mientras, por cierto, el senador no pudo estar con nosotros, ya lo habíamos anunciado, uh-huh, por si tenían preguntas que realizarle. Un tache, senador, ya nos va a pedir otra vez espacio. Un tache. Desde lejos vamos a la siguiente información, es una nota que ya está publicada en el periódico El Universal, pero es realmente interesante. La nota está así titulado, se llama el Corralón del Huachicol. Y las imágenes son impresionantes porque vía aérea están tomadas los corralones y son decenas, cientos y cientos de unidades que en teoría son las que transportan el hidrocarburo, nuestro petróleo robado. Bueno, dice así,
Desde lejos se observa una mancha de varios colores, parece un cementerio de fierro viejo, pero conforme avanza el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, se ve a detalle, lo llaman el corralón del huachicol, y lo opera la Procuraduría General de la República en el sur de la capital poblana. Ahí son remitidos todo tipo de vehículos, desde compactos como un Chevy, hasta trailers y pipas que han sido asegurados porque fueron utilizados por el crimen organizado en el robo y en el transporte de hidrocarburos llamado huachicol, porque la gasolina es adulterada. Hasta este predio de la Procuraduría fueron trasladadas las camionetas blindadas que se utilizaron la noche entre el 3 y 4 de mayo en Palmarito por civiles armados que emboscaron y enfrentaron al ejército, con un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas pues 4 soldados. Impresionantes las imágenes de estas, por eso tanto robo de trailers. ¿Te acuerdas que nos presentaba Henry también hace unos días? Exactamente. Pues porque se les está decomisando, se meten en estos corralones, entonces los ladrones necesitan más y roban más unidades. Josefina, hoy hemos invitado a nuestro público a participar en una encuesta que Señal Informativa ha lanzado a través de Twitter, en qué deberían los gobiernos municipales priorizar la inversión de sus recursos, y se ofrecían 4 opciones, por supuesto que tienen que ser muchísimas más. Sí. Seguridad, redes sociales y difusión, programas sociales y otro, es como se dejó así cerrada la encuesta. Han participado ya varias decenas de radioescuchas y televidentes, y hasta el momento el 74% considera que en seguridad, 2% en redes sociales y difusión, 15% programas sociales y bueno, 9% otro, es lo que señalan. Y Fructuoso, por su parte, bueno, nos dice agua limpia para todos, Cruz Verde, dar empleo a personas colonia por colonia, para dar mantenimiento, orden y limpieza a la ciudad, es parte de lo que nos mencionan. Bueno, vamos ya al foro, ¿eh? Vamos al foro, ¿eh? Porque está por iniciar En Su Derecho, y te saludamos, Rafa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel, Josefina, amigos. Bueno, en unos momentos más les presentaremos información importante, y es que el día de mañana el Frente México Despierto, que es pues un grupo de organizaciones ciudadanas, se dará cita por primera ocasión para escuchar demandas de la sociedad y así poder incorporarlas a las diferentes luchas. Además, el día de hoy, bueno, pues es viernes de Defendiendo Su Derecho. Nuestro asesor jurídico Francisco Jiménez Reynoso estará contestando las preguntas del público en las distintas ramas del derecho. Todo esto y más a través de En Su Derecho. Ya al pendiente estamos, estimado Rafa, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Por iniciar En Su Derecho, porque, bueno, Señal Informativa Segunda Emisión llega en este momento a su final, Josefina Real. Así es. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Disfrute su fin de semana. Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Radio Universidad. Señal Informativa. La noticia donde estés.